El día de hoy nos teletransportaremos al otro lado del planeta Tierra, al misterioso mundo asiático, más concretamente en Japón, para conocer una de las historias terroríficas más buscadas de la Internet, Tomino's Hell, el poema de la muerte. O mejor dicho en español, el infierno de Tomino. Más allá de ser ficticio o no, este creepypasta es bastante perturbador. Fue escrito por Yomota Hinohiko, publicado en el año 1919, en un libro de poemas titulado en español El corazón es como un Rolling Stone. Pero más allá de ser un poema, muchos dicen que oculta un terrorífico secreto. La leyenda dice que quien lo recita en voz alta muere. No obstante, en algunos casos, quien lo recita logra salvarse. Pero pasa por una dura enfermedad, aunque lamentablemente la mayoría de las personas mueren. Es bastante difícil encontrar el poema. Unos pocos han subido videos bromeando, pero lo que recitan es otro poema, que no tiene nada que ver con Tomino's Hell. Del mismo modo, varios sitios web ofrecen uno y otro texto diciendo que son este poema maldito, pero tampoco es cierto. La verdad es que nadie sabe cómo conseguir hoy en día este poema. Dicho poema no era tan conocido hasta que unos años después, un locutor de radio de un programa paranormal japonés lo leyó en voz alta, para todos los oyentes. Aunque solo leyó la mitad del mismo, él dijo: "Todo era normal al principio, pero con el tiempo me costaba leerlo. 2 días más tarde me lesioné y me pusieron puntos de sutura. No quiero sugestionarme y creer que sea por el poema. Un servidor se ha dado a la tarea de investigar y traerles la versión más conocida del poema maldito. Aclarando que dudo sea la versión original, pero es la que se puede conseguir aún. De este modo, les brindo la oportunidad de conocer el texto conocido como Tomino's Hell, el poema de la muerte. Les dejo en la descripción de este video la versión en japonés y un poco más abajo la traducción al español. Sin más por el momento, los dejo. Y si se sienten con ganas de jugar un poco con la muerte, pueden leerlo y probar. Aunque les aconsejo no hacerlo, ya que puede traer severas consecuencias. Gracias por escucharme.